Buenas Perma Bakers, bienvenidos a otro video de Fuerza Natural Pan. Hoy vamos a hablar sobre las harinas, nuestra materia prima principal y fundamental, lo que va a determinar en gran medida la calidad de nuestros panes. Así que es muy importante saber sobre ellas, sus orígenes, la forma en que se producen, el grado de nutrición que tienen y que aportan a nuestros panes y cómo combinarlas para obtener el mejor resultado. Así que bueno, espero que les interese el video. Acompáñenme. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las harinas, la materia principal en este proceso de elaborar panes artesanales. ¿Por qué es tan importante conocer sobre la harina? ¿Qué aspectos nutricionales tenemos que tener en cuenta al elegirlas para elaborar el pan? Pero para conocer en gran medida los secretos de las harinas, tenemos que dar un paso atrás y conocer acerca del grano de trigo, la semilla de trigo que luego de la molienda se va a transformar en la harina. Y luego, en este gran y bello proceso de transformación, se va a transformar en el pan. Bueno, básicamente podemos decir que el grano de trigo está formado por tres partes principales, ¿sí? Tenemos la cáscara que lo envuelve, está la parte marrón, que es el salvado. Es lo que se conoce como salvado. Se llama pericarpio, está formado por unas delgadas láminas que tiene muchos minerales, hierro, potasio, fósforo. Generalmente no están muy disponibles para el cuerpo humano si se los consume directamente. Luego tenemos en el interior del grano, tenemos el endospermo o la parte blanca, que es lo que predomina en la harina y lo que le da su color más principal, y está formado por el almidón, que son azúcares, y proteínas, dos de las proteínas que luego van a formar el gluten. Y por último, dentro del grano se encuentra en una muy pequeña proporción el germen del trigo, que es donde se encuentran los aceites grasos y otras vitaminas y antioxidantes, ¿sí?, que van a nutrir a la semilla cuando ésta germine. Esa parte del grano es muy importante. Y bueno, vamos a ver cómo podemos incluirla en nuestra harina y cómo tenemos que manejar nuestra harina para hacer uso de todos estos nutrientes que tiene la semilla de trigo en su origen. Bueno, y habiendo dicho esto, entonces lo que tenemos que buscar es utilizar harinas integrales, ¿sí? Cuanto más integral sea la harina, más de estos nutrientes tiene, por consiguiente, todos estos nutrientes van a parar directamente al pan. Y como dijimos que había algunos nutrientes que no estaban tan biodisponibles en su origen para el cuerpo humano, a través del proceso de panificación y la fermentación se hacen disponibles, básicamente. Aquellos que son antinutrientes, que deberíamos transformarlos y o eliminarlos, el proceso de panificación cuidada y con una fermentación adecuada los inhabilita. Entonces, una harina integral. ¿Qué es una harina integral? Bueno, básicamente, si yo tengo el grano de trigo, está íntegro, ¿no? Está formado por estas tres partes. Entonces, una harina integral va a ser aquella harina que está formada por la completitud del grano. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un kilo de granos de trigo y los paso por el molino, obtengo un kilo de harina. Entonces, en ese caso, podemos decir que estamos ante la presencia de una harina integral. Si no ocurre ello, entonces no podemos decir que la harina es integral. Entonces, acá vienen las confusiones, ¿sí?
y empezaríamos a hablar de porcentajes de extracción. Para entender esto, tenemos que pensar el proceso de molienda, ¿sí? Los molinos, hay varios tipos de molinos y distintos mecanismos para transformar el grano en la harina. Hay muchos que primero rompen el grano, lo trituran y luego lo van moliendo hasta llegar a la harina. Pero muchas veces en esa rotura del grano y en esas moliendas previas, se empieza a separar las distintas partes del grano en distintos tamices. Entonces, uno de los subproductos de la molienda es el salvado, ¿sí? Porque hay molinos que pueden romper el grano, sacarle el salvado y lo separan hacia otra parte del proceso de molienda. Y lo que continúa hacia la molienda propiamente dicha es el endospermo y el germen. Muchas veces también se separa el germen, entonces la harina solo termina conteniendo el endospermo, que como dijimos son las azúcares y el gluten. Le falta todo lo que es los minerales del salvado y las vitaminas y las partes grasas del germen. Entonces, ¿qué es el porcentaje de extracción? Si yo tengo 1 kilo de granos de trigo, los paso por el proceso de molienda y obtengo medio kilo de harina, estaríamos ante la presencia de una extracción del 50%, que significa que de la totalidad de los granos de trigo me quedé solamente con la mitad. ¿Qué pasó con la otra mitad que no está presente en la harina? Bueno, está presente en otras formas, en otros subproductos, como por ejemplo el salvado, el germen, ¿sí? Se venden esos productos por separado. Y un poco esto es quizás lo que ha dañado a la producción, a la molienda de la harina, porque de un solo producto se obtienen tres o más. Entonces, la harina que terminamos usando, que se termina comercializando, es una harina pobre en nutrientes, porque solo tiene la parte blanca. Entonces, es por eso que en los paquetes de harina que compramos en los supermercados dice que está fortificada con hierro, con calcio, con vitamina B12 y esto y lo otro. Porque todas esas vitaminas que estaban presentes en el germen y los minerales del salvado, en el proceso de molienda se van para otro lado. Entonces, nos vemos en digamos, la industria se ve en la obligación de agregarlos artificialmente, químicamente. Entonces, si nosotros conocemos al molinero, podemos conocer qué tan integral es nuestra harina. Si nosotros vamos y compramos la harina en el supermercado y no lo podemos saber eso. Bueno, ahora que ya sabemos de qué estamos hablando cuando decimos harina integral, hay algunos pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el tiempo de molienda, ¿sí? Cuando una harina integral está fresca o no. Obviamente es luego de producida la molienda. ¿Qué pasa? Si nosotros conservamos la harina integral mucho tiempo molida, los aceites grasos del germen se empiezan a oxidar. Entonces la harina empieza a tener un olor medio a rancio. Y empieza a perder esos nutrientes relacionados con los aceites. Por eso lo ideal sería tener un pequeño molino en casa y moler los granos de trigo justo antes de hacer el pan. Molemos la cantidad que necesitamos y ya. Y con eso estaríamos utilizando una harina 100% integral, recién molida, y todos esos nutrientes irían a parar directamente al pan. Como esto no es lo que ocurre generalmente en todas las casas, no todos tenemos un molino de piedra, entonces lo que tenemos que encontrar es un balance nutricional entre las harinas que utilizamos. Si no podemos adquirir una harina refinada, blanca, de buena calidad, bueno, tendremos que comprar en el supermercado la harina que encontremos.
Entonces, en el proceso de la mezcla de harinas, nosotros podemos agregarle lo que le falta a esa harina. Entonces, comprando, por ejemplo, harinas integrales, agroecológicas u orgánicas, que son más caras, pero justamente por su capacidad nutricional y por todo el cuidado que tiene el grano en su producción, podemos empezar a volver a darle la nutrición a nuestro pan. Y no solamente nos podemos quedar con las harinas relacionadas al trigo, podemos empezar a jugar con otros cereales, otras legumbres, otras semillas. Y eso va a aumentar el poder nutricional de nuestro pan. Si nosotros podemos adquirir el grano de trigo, ganamos en varios frentes. Por ejemplo, lo podemos mantener más tiempo intacto, conservarlo mejor. En el verano suelen aparecer los gorgojos que se alimentan del almidón, del endospermo, entonces hay que tener cuidado con eso. Lo podemos moler y transformar en harina en el momento que queramos. Y también podemos hacerlo pasar por ciertos procesos de transformación, como por ejemplo lo podemos activar, lo podemos germinar, lo podemos maltear y luego hacer harina. Entonces estaríamos generando otros productos a partir del grano de trigo, no solamente la harina, que también podemos incluir en el pan y nos van a dar una cantidad de matices en aromas y sabores y nutrición que maravillosos e increíbles. Bueno, dejo para otro video el proceso de molienda. Les voy a mostrar con mi pequeño molino de piedra cómo transformar los granos en harina, jugar con las granulometrías, ¿sí? Con lo fino de la harina. Y bueno, si quieren saber cómo y dónde conseguir los molinos, por ejemplo, en Argentina, que fue donde yo lo conseguí, les voy a dejar el enlace en la descripción de la página. Es una persona que los hace de forma artesanal y vive en el sur de la Argentina, creo que en Neuquén. Bueno, entonces, para cerrar sobre este tema de las harinas, son importantes por todo lo que por todo lo que mencionamos desde el punto de vista nutricional. Entonces, el pan que estamos elaborando cuida a las personas, ¿sí? Volvemos a las éticas del permabaker, cuidar a las personas. Entonces, si yo hago un pan nutritivo y saludable, estoy cuidando a las personas, estoy cuidando la salud de las personas. Pero para que el pan sea nutritivo y sano, tiene que estar formado por harinas sanas y nutritivas. Y para conseguir eso tenemos que volver a los productores pequeños de harinas que tienen un cuidado y un trato para con el campo, con la planta y con el proceso de elaboración de la harina, mucho más cuidado. Entonces, volver a la producción local es como otro de los ejes fundamentales. Y me parece que como principios de acción está bueno conocer qué harinas se encuentran a la vuelta, qué productores, ir a conocerlos, charlar con ellos, preguntarles acerca del proceso, pedirles ciertos tipos de granos y harinas. Entonces ahí estaríamos cuidando a la tierra, estaríamos favoreciendo los procesos que son amigables de producción, que son amigables con la tierra. Y bueno, y si luego este pan lo podemos ofrecer, lo podemos compartir, intercambiar, vender en la comunidad, estaríamos haciendo circular esa energía sana y conscientemente. Y entonces la comunidad entera y la tierra se ven todos beneficiados. Bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido esta información como para ser más conscientes de qué harinas comprar, qué granos utilizar y qué pan queremos.
Así que bueno, si tienen dudas, los invito a que me dejen sus comentarios y bueno, que compartan el video con sus amigos, amigas, seres queridos. Y bueno, nos vemos en el próximo video de Fuerza Natural PAM.